Hola, mi nombre es Fernando Blasevich. Estoy primero en la lista de dar el paso dentro del frente, juntos. La lista que conformamos es una lista muy diversa en edades, en profesiones, con gente de valía, con experiencia y juventud, con renovación. Pero sobre todas las cosas es gente que tiene ganas, ganas de asumir el compromiso, de acompañar este momento histórico que vamos a vivir estas elecciones, que es tener a alguien de Salto encabezando la lista de diputados nacionales. Y no solamente va a estar Goropo solo encabezando la lista de diputados nacionales, sino que además en la lista de diputados provinciales vamos a contar con Viviana Diroli en segundo término de la boleta. Es muy poco común que una ciudad tenga a dos representantes en la boleta nacional y provincial. Y tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudarlos porque posiblemente si nosotros le damos nuestro voto, Facundo y Viviana entren y eso sería muy relevante para Salto. En el 12 de septiembre vamos a tener unas primarias. En el Frente Juntos va a haber dos boletas. Una encabezada por Goropo, que va a tener en el cuerpo del medio Claudio Rossi, y segunda Viviana Diroli. Y en el cuerpo local vamos a estar Fernando Blasevich, Virginia Bolacel, Rodrigo Nieder, Claudia Vidal, Esteban Dordoni. Y por otro lado, va a haber una encabezada por el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, por Pasaglia, y en el cuerpo local a Sonia Arimay. Más allá del resultado de la interna, lo importante acá es, posterior a esto, estar unidos y fuertes para enfrentar y derrotar a los oficialismos nacionales, provinciales y locales. Y en Salto es muy importante porque tenemos que cambiar la relación de fuerzas del Consejo Deliberante. Hoy el oficialismo cuenta con 9 concejales y la oposición con 7. Tenemos que lograr que sea una relación equilibrada para poder llegar a los consensos que beneficien a todos los saltenses y no sea por nada por imposición. Por eso los quiero invitar a hacer historia, a dar el paso y hacer que las cosas pasen. Buenos días, mi nombre es Virginia Bolacel, soy profesional de la salud y por lo tanto la salud es un tema que me convoca. Voy como precandidata segunda de la lista. La pandemia puso en evidencia el sistema de salud con todas sus debilidades y sus fortalezas. Creo que también es un buen momento de empezar a hablar de las cosas que están bien hechas o las cosas que pueden mejorarse dentro de un sistema que ya está funcionando, como es nuestro hospital municipal. Lo conozco desde adentro y sé que hay muchísima gente con muchas ganas de trabajar, gente muy idónea, gente que necesita ser reconocida en su trabajo y entender que cada una de las áreas del hospital es fundamental para la cadena de atención. Otro punto a mejorar en el hospital me parece que es la comunicación dentro de las áreas y por ende con las salas de atención primaria. Las salas de atención primaria son fundamentales en la identidad de los barrios y por toda el poco recambio que tienen a nivel profesional generan un vínculo humano que supera lo que tiene que ver con la atención médica, que es justamente esa mirada más familiar. Me parece que todo eso son recursos que ya el municipio tiene, que el hospital tiene y que la idea es poder ayudar a mejorar ese aspecto. En lo que tiene que ver con la salud mental, visibilizarnos como profesionales, visibilizarlos las situaciones, los cuadros emocionales de la gente, entender la gravedad que esto tiene o la seriedad que esto tiene y trabajar con todas las áreas de manera como una red real, ¿no? Entendiendo que todos desde nuestro lugar estamos colaborando al bienestar de cada uno de los vecinos y que somos parte de un equipo. Entiendo que lo que nos va a hacer crecer como comunidad es entender esto, ¿no? Que somos un equipo, que estamos todos trabajando para el mismo lado, que no hay adversarios. Así que desde nuestra mirada un poco es venir a sumar, un poco como decíamos la otra vez también, empezar a disminuir esta idea de grieta y colaborar entre todos. Muchas gracias.